Seguimos aquí en Cultura y Ciudadanía, en este encuentro sobre cuerpo y culturas, diversidad étnico-racial, participación cultural y convivencia. Muchas gracias a todos y a todas las que estáis aquí con nosotras hoy y también a las personas que nos siguen por streaming. La mesa que me ha tocado moderar, la mesa en la que estamos aquí participando, se llama Ciudadanía / Derechos Culturales, una poética relacional de lo imposible. Es una mesa en la que me acompañan Esther Mayoko, que está allí en el extremo. Esther Mayoko forma parte del colectivo Conciencia Afro, también es docente en la Academia de Tufts Skidmore, Spain, y en Middlebury College, donde investiga en torno a las intersecciones de los estudios críticos de raza, género y sexualidad y los estudios sociales de la ciencia. También lidera el Laboratorio Experimental de Pensamiento Negro del Centro de Residencias Artísticas de Matadero, Madrid. A su lado tenemos a Armando Balboa Buica, que es actor y fundador de The Black View, una asociación cultural que trabaja por la visibilidad, diversidad e inclusión de los artistas de orígenes diversos en el entorno audiovisual y de las artes escénicas. A su lado, Pastora Filigrana, que es una abogada experta en dirección de empresas de economía social y en derechos humanos, interculturalidad y desarrollo. En la actualidad ejerce la abogacía como especialista en derecho laboral y sindical y en derecho de extranjería. También es cooperativista, columnista, activista de los derechos humanos y miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Y aquí a mi lado, Antumí Toasige, que es el presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, CEDRE. También es doctor en Historia, Cultura y Pensamiento y profesor en diversas universidades. Su tesis doctoral analiza la presencia afro en España desde la prehistoria hasta la actualidad. Como podéis comprobar, son perfiles todos ellos que combinan la academia y la docencia con el activismo y que también trabajan en eso que conocemos como la cultura en un sentido amplio. Bueno, yo creo que en esta charla los organizadores nos han planteado un dilema irresoluble. La tensión que existe entre la doctrina de los derechos humanos, lo que dicen los derechos humanos, en este caso los derechos culturales, y el ejercicio de poder que por definición lleva a cabo el Estado. Esa tensión que la vivimos en nuestras fronteras, en nuestro sistema sanitario, en la educación, en la vivienda, también se pone de manifiesto en la cultura, a través del ejercicio del derecho a la cultura. Y bueno, me parece especialmente relevante abordar esta cuestión en un encuentro que está organizado ni más ni menos por el Ministerio de Cultura y Deporte y que además lleva 8 años denominándose Cultura y Ciudadanía. Un título que en esta mesa, como podréis comprobar, se presenta como conflictivo y que yo imagino que a raíz de la preparación de estas jornadas la organización también habrá puesto en crisis si es que no lo ha hecho ya, ¿no? ¿A quién deja fuera este título, Cultura y Ciudadanía? No estamos muy seguros de los públicos que nos estáis escuchando, pero bueno, quiero pensar que todas o casi todas sois conscientes de que la ciudadanía no está al alcance de todas las personas y bueno, pues que nacer ciudadano español o de un país europeo y tener ese DNI pues es, no cabe duda, un privilegio. En la mesa de hoy van a sobrevolar preguntas que vamos a ir abordando de una manera abierta y para las que probablemente no tengamos respuesta, pero que es urgente que nos las hagamos. Si realmente aspiramos a construir sociedades más inclusivas y justas. Preguntas como, ¿quiénes son ciudadanos y quiénes no lo son? ¿Hay distintos rangos de ciudadanía? ¿Los que no son considerados ciudadanos o ciudadanas pueden participar en un encuentro como este? Si la ciudadanía es un privilegio, ¿cómo se ejerce el derecho a la cultura cuando no se tiene este privilegio? Pues bueno, vamos a ello. Voy a empezar lanzando la primera pregunta. Que es esta, ¿en qué medida consideráis que el concepto de ciudadanía se ha convertido en un mecanismo de exclusión y de subalternización de determinadas identidades? Sabéis que tenéis 5 minutos cada una, voy a intentar moderar siendo amable a la vez que cortante, así que bueno, a ver qué tal se nos da. Esther, si puedes empezar tú. Sí. Hola, buenos días, buenas tardes, ya no sé muy bien esta hora un poco extraña. Gracias a todas, a todos, a todes por estar aquí y también gracias a la organización, ¿no? por invitarme, nos,
a compartir aquí, ¿no? Voy rapidito porque tengo 5 minutos no más. ¿En qué medida el concepto de ciudadanía se ha podido convertir en un mecanismo de subalternización, ¿no? De determinadas identidades? Nos preguntaba Manuela, ¿no? Más allá de empezar a cuestionar qué significa, efectivamente, ¿no? Estaba mirando el programa y el concepto de ciudadanía es uno de esos que andan en el programa dentro del glosario, ¿no? Y que ya de por sí hay una perspectiva bien crítica, ¿no?, sobre este concepto de ciudadanía, porque en sí mismo es un concepto excluyente y desde ahí deberíamos empezar a pensar o a pensarlo, ¿no? Pero en qué medida, y no voy a meterme a explicar, que sé que mis compañeras seguramente sí entren más en profundidad, ¿no?, con el concepto de ciudadanía y por qué esa consideración de que es un concepto excluyente, pero sí quería ir un punto más allá, ¿no?, y plantear esta idea de mecanismo de subalternización, ¿no? Para muchas de nosotras que somos diáspora, en este caso diáspora afro, pero que hemos nacido en un territorio como este, efectivamente podemos hablar de subalternización. Sé que también mis compañeros van a poder centrar esta cuestión un poco más, ¿no? Sin embargo, podemos ir también un poquito más allá y plantear si es solo un mecanismo de subalternización de una serie de... Aquí nos planteaban la cuestión de la identidad, ¿no? Pero más allá de las identidades, yo hablaría de toda una serie de cuerpos, ¿no? Que dentro de esta idea de ciudadanía y subalternización hay toda una serie de cuerpos que efectivamente estamos, digamos, de alguna forma expulsados, ¿no?, de esa posibilidad. Pero además, más allá de las simple, ¿no?, y lo voy a poner muy entre comillas, más allá de la simple subalternización, yo sería más contundente todavía, ¿no? El mecanismo que se ejecuta a través de pensar en la ciudadanía y a través de la ciudadanía es directamente, en muchos casos, un mecanismo de expulsión, ¿no? Escuchaba antes a Iki, ¿no? Bueno, a pesar de todo, ¿no?, de la imposibilidad de existencia, aquí estamos, ¿no? Y me gustaría bueno, pues pensar, o que pensásemos colectivamente, ¿no?, en ese giro de la subalternización, ¿no?, en la que podemos encontrarnos muchas, hacia ese otro término de expulsión. ¿Por qué planteo esto? ¿Y por qué hablo también de cuerpos y no solo de identidades, ¿no? En muchos casos y en muchas ocasiones parece que cuando hablamos de derechos culturales, identidad, ciudadanía, o sobre todo, ¿no?, de identidades, estamos de alguna forma olvidando qué hay por detrás de todo eso, ¿no?, olvidando las condiciones materiales en las que esos derechos se pueden ejercer. Y creo que esa es, o sea, como una de las piedras angulares en las que, sobre las que tendríamos, en todo caso, que reflexionar y que seguir reflexionando, ¿no? Y cuando hablo de condiciones materiales es por llevarlo a un plano que vaya un poquito más allá de la mera, y voy a ponerlo entre comillas, de lo que se ha considerado la mera cuestión identitaria, ¿no? No es solo una cuestión de identidad cultural, étnico-racial, de género, etcétera, sino que esas exclusiones lo que provocan es una imposibilidad
de ejercer los derechos culturales y de ejercer más allá, ¿no? Cualquier otro tipo de derechos, en las condiciones materiales de vida, en las condiciones materiales de existencia, ¿no? Yo creo que lo dejo ahí, que ya debe ser el tiempo. Gracias. Gracias a usted. Armando. Bueno, yo no voy a utilizar mis 5 minutos porque creo que no hace falta. Estamos a día 25, ¿verdad? 25, 26, es que ya también tengo una confusión. 26 de... ¿de qué mes? ¿De? Octubre. ¿Octubre? De 2008. Del 2008. Del 2022. Y este encuentro es encuentro de ciudadanía, derechos culturales. Parece que el Estado por fin le considera un ciudadano. Por fin. Y yo quiero decirle al Estado que yo soy ciudadano antes de que ellos me consideraran ciudadano. Quiero decir, y yo ya tenía derechos. Y la pregunta en cuestión es que no se sostiene por ningún lado, ¿no? Porque como ciudadano yo tengo unos derechos y esos derechos los ejerzo. O los intento ejercer. Y en eso estoy trabajando. En poder ejercer mis derechos como ciudadanos o adquirirlos o ocupar espacios que me pertenecen como ciudadano español. Y digo ciudadano español porque todavía en el imaginario de las personas blancas todavía vamos en taparrabos. Quiero decir, cuesta reconocer que España no es blanca, señores. Yo sé que a muchos les cuesta entenderlo, pero España es un mosaico de culturas, de identidades. Y eso es una realidad que es innegable y está ahí, y la podemos palpar. Entonces, yo cuando me invitaron a este evento, yo tenía dudas por lo que estaban haciendo y cuál era el objetivo de todo esto, y creo que es un gran paso. Pero no es el único paso. Queda mucho trabajo por hacer. Somos muchos que tenemos mucho que decir y parece que por fin el Estado nos ve y tiene intención de escucharnos. Y creo que ahora tenemos una labor importante. Esas voces que hemos estado silenciadas durante mucho tiempo, invisibilizadas, ahora de repente nos hemos convertido en el foco. Ahora de repente molamos. Bueno, vamos a aprovecharlo. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Muy bien dicho. Pastora. Bueno, buenas tardes. Contenta de que vengáis todas y todos los que habéis venido de fuera a Sevilla, que es mi lugar de nacimiento y el sitio donde vivo. Contenta de verdad porque normalmente estos espacios de reflexión y debate suelen estar en otros lugares, soy yo la que me desplazo. Así que hayáis venido aquí es maravilloso. Bueno, pues lo primero que, centrándonos, porque tenemos unos tiempos muy, muy limitados, el concepto de ciudadanía nace en sí, es una idea frontera, ¿no? Podríamos decir que el concepto de ciudadanía es un concepto frontera o que forma parte de toda la estructura de frontera. Desde su nacimiento, desde su creación, el primero que escribió la palabra ciudadanía en un papel ya estaba creando un proceso de exclusión. ¿Y todo bien? Vale. Muchas gracias a los técnicos que nos han cuidado tanto con el micro. Un aplauso a los técnicos que están ahí detrás. Como digo, nace en sí mismo como una idea frontera y una idea de exclusión cuando se constituye esto de los estados-nación. Desde que se inventa el Estado, la frontera, España, Portugal, Italia, se crea el concepto de ciudadanía para diferenciar lo propio, lo autóctono, de lo extranjero. Por lo tanto, en sí, a la pregunta que lanzaba Manuela, es un sí rotundo y me gustaría debatir con alguien que dijera que lo contrario, ¿no? En la actualidad, si nos llevamos esto a Loria, lo que pasa hoy en la calle, a lo que acaba de contar Armando, referir a Armando de su vida y la vida de tanta gente, tenemos que hablar de qué es hoy una política de extranjería, qué es una política de ciudadanía, la inversa, ¿no? Es la línea que divide quién es ciudadano. La línea que divide quién es ciudadana y quién no. Todo eso es una política de extranjería que es común en la Unión Europea y que en el Estado español también existe y que hay toda una legislación que la desarrolla.
Hoy en día, quien es ciudadano o ciudadana es quien nace en España, quien es autóctono, eso en teoría, después también lo podemos debatir, porque precisamente estoy muy implicada en el activismo frente al racismo antigitano, el racismo específico contra las personas gitanas, lo problematizaré después si puedo, pero en teoría, en el papel, quien nace en España es ciudadana y quien nace fuera es extranjera y, por tanto, no es sujeto de los mismos derechos y, por tanto, no es ciudadana plena. Para ser ciudadana plena, las personas extranjeras que vienen a este país tienen que pasar una gincana, una serie de pruebas, a cual más difícil, para obtener la supuesta ciudadanía. Unas pruebas casi imposibles. Saben que tienen que estar 3 años sufriendo sin ser ciudadanas de pleno derecho hasta poderlo ser. Tienen que obtener un contrato de trabajo por 1 año. Si hiciera levantar la mano a quien tiene un contrato de trabajo fijo durante 1 año, muchas nos quedaríamos con las manos agachadas. En fin, algo muy complejo, porque detrás hay una perversidad, y es que, a pesar de que se diga que se pretende la plena ciudadanía de todas y todos y que todos somos iguales ante la ley, es mentira. Esta ordenación económica existe porque necesita que existan grandes bolsas de personas que no son ciudadanas, que no llegan a ser sujetos plenos de derecho. Por eso tantísima dificultad en conceder esa supuesta igualdad en la ciudadanía. Es que es mentira que se pretenda, se necesita eso así. Este es el concepto de ciudadanía en el papel, creo que irrebatible. La idea, como decía Armando, va más allá de un papel, porque la ciudadanía plena ya no es tanto tener un pasaporte o una tarjeta de residencia y trabajo, sino aparentar ser ese ideal de ciudadana o de ciudadano que está muy ligado a la masculinidad, a la heterosexualidad, a la blanquitud, a la occidentalidad. Y todo lo que se va quedando fuera, por mucho pasaporte o tarjeta de residencia que tenga, siempre está en un estadio inferior de ser un ciudadano, una ciudadana o un sujeto pleno de derecho. ¿Bien? ¿Me he pasado? ¿Me he pasado? No, de tiempo. Y creo que es importante, ya me callo para seguir, pero creo que es importante que en un espacio como este centremos los debates de qué estamos hablando. Sobre todo porque es necesario esta violencia estructural que genera la ciudadanía o la extranjerización para sostener un modelo económico injusto que acumula grandes capitales en manos de unos pocos y desposee bienes, derechos a muchísima gente en el mundo, en si es o no ese ciudadano o ciudadana ideal, que parece que solo son los 35 del IBEX, porque todo lo que va quedando por fuera se va quedando sin ser sujeto de derecho en plenitud y en igualdad. Muchas gracias. Bueno, a mí se me oye por aquí, ¿verdad? Bueno, coincido en todo lo que ha dicho, sobre todo Pastora, porque es un análisis muy correcto. El concepto de ciudadanía no es que se ha convertido en un concepto excluyente, es que de origen ya lo era. Creo que todas tenemos presente aquí las palabras del alto representante para la política exterior de la Unión Europea cuando dijo que esto era un jardín y el resto era una jungla. Y no lo dice por casualidad, es porque ese es el concepto de ciudadanía. Ciudadanía y civilización son dos palabras hermanas. Las dos remiten a la ciudad, civitas. Las dos tienen que ver con el supuesto orden que hay en la ciudad y el supuesto caos que hay en el mundo rural, en el campo, etc. Y cuando los revolucionarios franceses, que eran hombres los que se visibilizaron, decidieron que el concepto de ciudadanía pues había que retomarlo, porque era un concepto que existió en el Imperio Romano, decidieron que era solo para hombres y blancos. Desde el principio era para hombres, solo para hombres, sí, excluidas estaban las mujeres, y para personas blancas. Y de hecho no abolieron la esclavización. La esclavización no fue abolida por la Revolución Francesa. Continuó. ¿Y cómo se abolió la esclavización? La esclavización se abolió porque los haitianos y las haitianas se rebelaron contra ella de forma violenta. Y dijeron, nosotras también participamos del concepto de ciudadanía que estáis difundiendo, porque somos seres humanos plenos. Entonces, el concepto de ciudadanía siempre ha sido una barrera, una frontera, como has señalado, y siempre está relacionado con la idea de civilización. De allí, del concepto de la oposición entre el campo y la ciudad, se llevó a la oposición entre los civilizados y los salvajes. ¿Quiénes son los salvajes? Los salvajes, los que viven en el bosque, en la selva, con el taparrabos, etc. Este tipo de ideas son las mismas ideas que en origen crearon el concepto de ciudadanía.
la idea de que hay personas ordenadas, cívicas, que habitan la ciudad y personas salvajes, desordenadas, que habitan el campo. Y, por lo tanto, tenemos que acabar con el concepto de ciudadanía como se entiende, tenemos que difundir el concepto de humanidad, humanidades diversas, tenemos que acabar con esta idea de que hay una civilización, hay muchas civilizaciones, hay muchas culturas y todas tienen un valor. Y, en definitiva, todas estas barreras que se están comentando surgen de la propia dinámica de la creación del concepto de ciudadanía. Por lo tanto, niego la mayor. El concepto de ciudadanía no se está convirtiendo, siempre lo fue. Las personas situadas en la periferia siempre hemos luchado para pertenecer a ese concepto, estar dentro de ese concepto, pero en el fondo muchas veces lo que hacemos es satelizar un concepto que de por sí es erróneo. Quizás tenemos que reimaginar el concepto de ciudadanía, reimaginar los derechos, verlos de otra forma, acabar con la idea del Estado-Nación. El Estado-Nación fue un avance en su momento, fue un avance en un momento determinado de la historia en el que había monarquías, lo que había eran monarquías. Pues ya tenemos que acabar con eso, ya han pasado 200 años, tenemos que inventar algo nuevo, no podemos seguir con esos viejos paradigmas. Como ha dicho muy bien Pastora, que lo iba a decir yo, me lo ha quitado, pero perfecto, por mí perfecto, esta sociedad se sustenta porque hay personas sin derechos. Si no hay personas sin derechos, el sistema tal y como está concebido, el sistema capitalista, extractivista, de explotación tal y como está concebido, no se sostendría. Y, por lo tanto, pues tenemos que inventar un nuevo sistema, un nuevo concepto de ciudadanía, prefiero el concepto de humanidad, y acabar con la idea de que de la civilización. Y bueno, ya lo estamos viendo en las altas instituciones europeas, es lo que los mismos funcionarios de la Unión Europea tienen en sus mentes. Y eso pues determina sus políticas, determina que los migrantes refugiados de Ucrania puedan entrar porque son civilizados y son ciudadanos, y que los migrantes de otros ámbitos no puedan entrar porque son salvajes, irracionales, etc., ¿no? Entonces esto es con lo que hay que acabar. Gracias. Bueno, está claro que el concepto de ciudadanía es un concepto conflictivo, o aún más que conflictivo, ¿no? Excluyente. Yo ahí os lanzaría la pregunta que de alguna manera ha empezado a elaborar Antumi, de cómo creéis que podemos repensar, ¿no?, ese concepto de ciudadanía en el contexto actual, que estamos organizados en el mundo por estados, ¿no? O sea, somos estados que nacen desde una concepción de excluir, ¿no?, de levantar fronteras y ser excluir a los demás. ¿Cómo creéis que se puede transformar? Quizá es desde lo micro, ¿eh? No, esto es la solución, obviamente es muy compleja, ¿no?, una gran solución, pero ¿cómo trabajáis a lo mejor en vuestro día a día, o cómo creéis que podemos repensar, volver a trabajar el concepto de ciudadanía? Esther. Vaya tela. es que era como bastante obvio también, ¿no?, que íbamos a sentirnos muy fuera, ¿no?, de esta idea, de este concepto, etcétera, ¿no? Me he quedado también pensando en lo que planteaba Antumi, ¿no? Este planteamiento, ¿no?, de ir hacia una idea de humanidad, ¿no?, ese concepto de humanidad. Lo que pasa es que yo me sigo planteando si eso es válido o no, o tenemos que inventar nuevas formas, porque efectivamente aquí estamos muchos que tampoco partimos de cero en ese concepto de humanidad. Aquí estamos muchas de las que no hemos sido históricamente consideradas humanas tampoco, ¿no? Que va, no solo es que no seamos ciudadanas, sino es que siempre incluso se nos ha negado la condición de humanidad, ¿no? O durante mucho tiempo al menos se nos ha negado la condición de humanidad. Y diría más, incluso a día de hoy podemos ver no solo restos, ¿no?, de esa condición de no humano, sino que lo vemos cada día, ¿no? Lo vemos, por ejemplo,
con la masacre de Melilla, ¿no? No me voy a ir más lejos. Lo vemos con la masacre de Melilla este verano. Eso no hubiese pasado si esas personas hubiesen sido consideradas humanas, ¿no? Entonces, o sea, me gustaría que más allá de esto que pudiésemos, ¿no? Reflexionar efectivamente, ¿no? Sobre esa cuestión de la humanidad. Yo creo que tenemos que efectivamente ir hacia pensarnos en otro lugar o desde otro lugar, y eso creo que hay habrá diferentes formas, ¿no? Pero yo creo que la imaginación radical es una de las, lo planteaba por ahí también ayer en otro sarao que tuvimos, ¿no? Esa posibilidad que nos da la imaginación radical. Y cuando hablo de imaginación radical en este caso, tampoco estoy hablando de necesariamente tener que inventar algo nuevo, ¿no? Nosotros sabemos que venimos también de una memoria larga, de una memoria ancestral, ¿no? Y cuando hablamos de imaginar es volver a recuperar en muchos casos eso que está en nuestro pasado, ¿no? En nuestro pasado en tanto, por ejemplo, que personas negras en un territorio como este, ¿no? En un territorio como el Reino de España en el que estamos. Cuando hablo de imaginación radical me refiero, por ejemplo, a eso, ¿no? A poder pensar, a repensar los imaginarios sobre los que se ha construido toda una historia de la cual no somos partícipes, aunque se haya construido sobre nosotros, ¿no? Y aunque se nos haya, digamos, colocado en una posición, ¿no? Y como me debe quedar muy poquito tiempo, ¿no? O casi nada, digamos que intentaría seguir de alguna forma hurgando, que es una palabra que me gusta mucho, seguir hurgando en esa idea de imaginar a través de nuestra memoria pasada también, ¿no? Nuestra memoria pasada que no es solo pasado. Lo dejo ahí y a ver si da tiempo a la tercera y ya me meto un poco más en faena, en harina. Gracias. Bueno, tampoco voy a utilizar mis 5 minutos ahora, porque yo solo puedo hablar por las experiencias propias. O sea, yo no me aventuro a hablar de grandes, solo puedo hablar desde mi realidad. Y yo he cambiado. Algo dentro de mí ha cambiado y yo estoy cambiando mi realidad. Y yo creo que va por ahí. Somos capaces de crear nuestra propia realidad. Y como he dicho antes, es que yo no me aventuro y no tengo las herramientas para encontrar una solución o proponer una solución para un problema tan grande como el de la identidad. Es que me parece una historia muy grande y yo no me veo capaz de afrontar. Como he dicho antes, solo puedo hablar de mi realidad y yo estoy cambiando mi realidad. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Como lo que decía Esther, la imaginación. Trabajar desde la imaginación es una herramienta súper poderosa. Y ahí lo dejo. Gracias, Armando. Pastora. Bueno, ojalá siempre me tocaran compañeras de mesa tan generosas con los tiempos, de verdad. Sinceramente. Bueno, yo creo que la pregunta que lanza Manuela es cómo se repiensa el concepto mismo de ciudadanía, ¿no? No solo el concepto, sino todas estas realidades materiales que hemos estado poniendo sobre la mesa en la primera intervención. Yo tampoco traigo aquí la receta de cómo hacer la revolución. La intuyo, pero no la traigo, no me la he traído hoy. Realmente, repensar conceptos como estos, al hilo de lo que comentaba antes, es tener una capacidad de impugnar muchas otras cosas. O sea, se está impugnando una ordenación social, económica y política en el mundo, ¿no? Al impugnar un concepto como este. O sea, que no es solo repensar algo nimio, detrás hay mucha profundidad, ¿no?
¿Cómo se hace? Bueno, se hace de muchas maneras. Aquí mucha de la gente que estáis aquí lo hacéis desde la creatividad de creación artística, ¿no? Desde la creación artística. Otras lo hacemos desde otras plataformas de reivindicación de derechos o de plataformas más políticas. Creo que abrir debates como este es pararnos a cuestionar por qué, sobre todo la gente que sufre, que es mucha, esto de no ser ciudadana de pleno derecho. ¿De dónde vienen estos dolores que sentimos cuando te suben cuando no te alquilan una vivienda porque tu nombre es extranjero o porque tu cara parece muy gitana o muy mora? Todos estos dolores que sentimos cada día, intentar pensar qué hay detrás, tirar del hilito del dolor situado, de ese dolor de barriga, intentar dibujar el monstruo que hay detrás de esto y todo lo que es quién se está beneficiando de esta desigualdad estructural, ¿no? Creo que todo lo que se piense está bien. Creo que apoyar a todos los movimientos que de una manera están impugnando estas cuestiones, por ejemplo, todo el movimiento antirracista, todo el movimiento por la regularización ya, la lucha de las trabajadoras del servicio doméstico por sus derechos, más allá de reivindicaciones concretas, lo que están cuestionando es lo que he hablado al principio y no voy a volver a repetir, todo este modelo de desigualdad estructural, ¿no? Creo que hay que apoyar esos espacios, que hay que pensar con ellos. Hay que formar parte de ello, hay que organizar la rabia y los dolores de barriga con otras personas que tienen dolores parecidos. Pero a mí también me parece muy importante, en estos dos minutos que me quedarán ya, saber que esto no es fácil y el monstruo que nos estamos enfrentando. Seguro Antumi también hablará de esto, pero es que esta idea de ciudadanía en el Estado español o en el Reino de España, como siempre dice Mayoko, es muy fuerte y muy arraigada. Esto es un país que se ha construido con la aniquilación directa de todo lo que es diferente. Y es lo que hay detrás de, por ejemplo, de toda la política de extranjería y de muchas otras políticas, ¿no? O sea, aquí, para crear el Estado-Nación, fue necesario crear una ciudadanía ideal que era blanca y católica. Y todo lo que no fue blanco y católico directamente se exterminó. No hace tanto, o sea, todavía nos queda esa herencia, ¿no? Yo he trabajado mucho con la persecución al pueblo gitano y el que me conoce lo sabe, pero hay otras muchas. Antumi ha trabajado con las memorias negras, ¿no? Y con los afrohispanos, o sea, la gente afro que vivía aquí, ¿qué pasó con ella? Aquí en Sevilla, donde está ahí, en el siglo XVII había 10.000 personas negras. ¿Dónde están? ¿No? ¿Qué pasó con ellas? ¿No? ¿Cómo fue ese borrado histórico? A eso nos enfrentamos. No solo un capitalismo que necesita una desigualdad estructural para reproducirse porque alguien tiene que trabajar mucho, muy barato y sin quejarse, y eso siempre le va a tocar a la gente que está más alejado del ideal de ciudadanía. No solo eso, sino que aquí, en este territorio, nos estamos enfrentando a una memoria de racismo estructural, de creación de lo nacional como lo blanco y español, que es muy peligrosa y que es lo que alimenta aquí toda la ultraderecha, y nos ponemos de frente a eso cada vez que estamos orientando un debate como este. Por favor, no nos quedemos en la brocha gorda de hablar de cuestiones culturales y de ciudadanía por encima, intentemos bajar a la profundidad que tiene esto, porque los dolores que sentimos son muy profundos. Por lo tanto, las respuestas no van a ser fáciles y las causas no van a ser de brocha gorda, sino que hay una raíz profunda en esto. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a inventar la rueda, ¿no? Quiero decir, tradicionalmente hay tres formas de acabar con un sistema. La primera es destruirlo militarmente o violentamente. Como soy pacifista, pues no abogo por esto. La segunda es crear un contrapoder. Tú creas un contrapoder y entonces a través de ese contrapoder negocias. Es lo que se está intentando hacer desde el sur global, ¿no? Se está intentando reforzar las propias estructuras de ese sur, descolonizarse, para ofrecer una alternativa y poder dialogar de tú a tú, entre iguales, y no tener que dialogar sabiendo que algunos tienen misiles nucleares y otros tienen, no sé, ametralladoras, ¿no? Quiero decir que... Entonces, bueno, eso es una alternativa, y yo, por ejemplo, como panafricanista, pues siempre he estado a favor de la lucha panafricana, la unidad del continente africano, el reforzamiento de las estructuras del continente africano para que se conviertan en una alternativa a lo que es el eurocentrismo, el sistema global norte-sur, etcétera, ¿no? Una forma de contrarrestar. Porque esta idea de que el racismo, por ejemplo, se acabará con el diálogo, pues es muy simplista, porque estamos viendo los ciclos y estamos viendo cómo vuelven los fascismos constantemente, vuelven una y otra vez. Ahora la nueva hornada de estudiantes jóvenes que hay
tienen ideas pues muy de los años 30, 40. Entonces, y a pesar de todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues la existencia de otro espacio que también es poderoso y que tiene formas de difundir sus visiones, sus cosmogonías, sus proyectos, etcétera, con fuerza en la arena internacional, pues es también una alternativa. Y luego está la tercera opción, que es quizás la más naif, la más inocente, que es la idea de que podemos transformar desde dentro el sistema, ¿no? Y yo creo que es lo que está más al alcance de todas nosotras, las que estamos aquí, ¿no? Lo que nos es más cercano. Y bueno, yo estoy a favor de nadar y guardar la ropa, ¿eh? Yo no pienso, no soy maximalista, no creo que, porque no ha llegado la gran revolución, no podemos hacer nada. No, tenemos que ir avanzando en pasos, en diferentes direcciones y apoyar todo lo que se está gestando, ¿no? Tanto lo que se gesta a nivel de diplomático internacional, las grandes tensiones que hay a nivel, por ejemplo, ahora mismo hay una guerra en marcha, y esa guerra en marcha, hay una narrativa, y esa narrativa, tenemos que tener cuidado con esa narrativa y entender a dónde nos va a llevar seguir esa narrativa, ¿no? Entonces, bueno, hay un gran contexto y hay un pequeño contexto. En el pequeño contexto, claro, qué duda cabe, tenemos que transformar el lenguaje, tenemos que acabar con lo que se supone que son las cosas, ¿no? Lo que estaba establecido. Quiénes eran los mejores, quiénes eran los superiores, todas estas historias. Lo que ha mencionado Pastora, la idea de que acabamos de llegar, pero ¿esto qué es? Por favor, hay un déficit terrible en la educación, ¿no? Ese es un aspecto donde hay que trabajar muchísimo. Esta idea de que, bueno, la inmigración es una novedad. ¿Cómo que una novedad? Aquí mismo, en el siglo XVI, había mucha más diversidad que la que hay en este momento. Muchísima más. Pero mucha más, cuando digo, 8 veces más. En España, en un momento determinado de la historia, 1/8 de la población era africana, 1/8 de toda la población. Esto es más de 8 veces más que en la actualidad. 1/8 de la población de España llegó a ser población judía. Extranjeros ha habido siempre. Y luego también, dentro de lo que es la transformación del conocimiento de las realidades que ha habido, porque claro, hay unas narrativas que fomentan el empoderamiento de unas minorías. Entonces, esa narrativa de que España siempre ha sido blanca, heterosexual, cristiana, católica, etcétera, lo que hace es que al final convierte a una minoría en los que siguen realmente ese modelo, son los privilegiados. Porque esos sí que son la minoría. Esos son la minoría, porque el resto de personas en algún momento nos salimos de eso. Son 35 de vida. Efectivamente. Entonces, esas 800.000 personas de 47 millones son las que nos tienen que regir los destinos, porque se supone que siguen los cánones de cómo hay que ser, etcétera, etcétera. Y luego también la perversión del lenguaje. A mí me interesan mucho las palabras. Se ha dicho que no podemos caer en el tema de las palabras porque, bueno, es problemático. Claro que es problemático y por eso tenemos que caer en el tema de las palabras. A mí me gusta poner ejemplos, ¿no? ¿Qué gran diferencia hay entre llamar a alguien, por ejemplo, migrante, o llamarlo inmigrante, o llamarle emigrante, o llamarle persona con experiencia internacional? Toma. Y así con todo, porque desde los inicios de la filosofía y de las religiones, etcétera, lo que se nos ha dicho es que la gran facultad que tenemos como seres humanos es nombrar las cosas. Por eso llegaban los conquistadores y decían, tú te llamarás Juan y esta tierra se llama América. Eso asentaba su poder. Nombrar las cosas tiene un poder. Entonces tenemos que empezar a nombrar las cosas como queremos que sean. Darles los nombres que queremos que tengan. Esa es otra de las revoluciones que podemos introducir en este cambio que queremos. Vale, muchas gracias. No sé si tenemos que pasar ya la palabra o sí. No da tiempo a la siguiente pregunta. Vale, pues abrimos el turno de preguntas. ¿Quién quiere preguntar algo? Yo tengo una pregunta / reflexión, ¿no? Sobre lo último que estaba comentando Antumi sobre la educación, ¿no? Yo estaba trabajando como educadora y creo que a medida de que estamos familiarizados con este ámbito, no somos conscientes en instituto y en primaria la regresión tan grande que está habiendo, ¿no? Yo soy una persona, soy joven y, por ejemplo,
con alumnado de 15 años hay cuestiones que hace 10 años ni siquiera se planteaban de lo reaccionarios que son y ahora es la cosa más normal del mundo. Lo cual a mí me lleva a plantear, ya no es qué es lo que se ha estado haciendo, sino cómo se ha estado haciendo, ¿no? Y yo creo que es fundamental qué formaciones se le ha estado dando, porque, por ejemplo, en materia racial no se da nada, pero en materia de género sí, pero no está interseccionada, ¿no? Y así como un montón de cuestiones que me parece que muchas veces olvidamos, igual que estamos impugnando que es ciudadanía, en los movimientos sociales, cuando no tienen estas perspectivas, pero no las tienen realmente porque se transversalizan, no se interseccionan y se hacen sistemas compuestos de poder, lo que ocurre al final es que tenemos que acabar impugnándonos internamente, ¿no? No sé cómo veis esto, si me he explicado. ¿Puedes repetir? Vale, que al igual que, por ejemplo, el hecho de decir yo soy española, acabo haciendo una impugna al ideal de que es una ciudadana española como blanca, heterosexual y todo lo que hemos comentado, creo que tenemos que ser conscientes que también tenemos que impugnarnos las narrativas, las contranarrativas que queremos crear como contrapoder, ¿no? El ejemplo mismo que ponía, la semana pasada yo estuve en una formación y era sobre interseccionalidad y todo el rato se estaba transversalizando, se blanqueaba estas conceptualizaciones y tenía que hacerle una pugna a mis propias compañeras sobre que yo no soy una mujer y soy negra, sino que soy una mujer negra y esto me está acompañando constantemente en mi experiencia y mi análisis. Entonces, estas cuestiones creo que son importantes porque influyen en el cómo se han estado trabajando y cómo tenemos que seguir trabajando. No sé cómo lo veis. ¿Alguien quiere contestar? Es que ha hecho una reflexión muy compleja. Pero creo que pero el final me ha ayudado. Lo que te molesta es que el tema de la interseccionalidad la gente no lo ve, ¿no? Y cree que es una suma de que eres una mujer y además eres negra y además así. Es que no ha sido muy clara. Dime tu pregunta, sí. Ta. Eso entonces no es Lili. Sí, pum. Mi dolor es este. A ver, mi dolor es que creo que muchas veces nos acabamos concretando mucho a qué queremos hablar como cuerpo, ¿no? Yo creo que sí lo he entendido. Vamos la pregunta por ahí. No sé sí, si yo ahora. Creo que sí lo he entendido. Yo creo que tenemos un problema también de autoexigencia. Hay un problema de autoexigencia. Es decir, no toda persona, por ser persona no blanca, es una experta en racismo. No toda persona. Una persona no blanca puede ser experta en millones de cosas y, de hecho, estamos un poco cansadas también de ver en la televisión que solamente hablamos de migraciones, de racismo. Pues puede salir alguien a hablar del cosmos o de ingeniería aeroespacial o lo que sea, ¿no? Lo que sí que es importante, creo yo, es que dentro de las comunidades oprimidas por el racismo, colonialismo, etcétera, nos autorreconozcamos, nos escuchemos y nos respetemos. Porque muchas veces somos nosotras mismas las que estamos haciendo altavoz de personas que van en contra de nuestras propias corporalidades. Entonces, yo creo que es importante entender que no por el hecho de que tú seas un sujeto que ha sufrido racismo, tienes que ser una persona capaz de conceptualizarlo y mucho menos difundirlo. Pero sí que tienes que tener, creo yo, la mente abierta para escuchar a otras personas de tu comunidad o de otras comunidades que han vivido experiencias parecidas, similares, paralelas, para escucharles y para legitimarles en ese discurso. Porque, lamentablemente, esto es una realidad. Estamos aquí, somos personas que, bueno, tenemos una sintonía de ideas, ¿no? Vamos a decir, tenemos una sintonía de ideas, pero lamentablemente sabemos que hay muchas personas también reaccionarias dentro de nuestras propias realidades. Están en partidos políticos, están en ámbitos. O sea, es decir, el hecho de ser una persona afro o de ser una persona X no te convierte inmediatamente en experta en una cuestión concreta. Y de hecho sería racista pensar que es así. Con lo cual, una vez que nos quitamos este velo, nos quitamos esta venda de la cabeza, podemos empezar a vernos como individuos, cada cual dentro de su mundo, de su especialización, etcétera. Ahora hay unos compañeros aquí que han hecho un juego que es una gincana de las migraciones. A mí me parece una aproximación a las migraciones mejor que el 80% de los discursos sociológicos que he escuchado. Con lo cual, tiene tanto valor un discurso académico que se está dando en la academia como eso, ese juego de la gincana de las migraciones, ¿no? Entonces, bueno, cada cual desde su ámbito, sin agobiarse, porque
esto del activismo trae mucha depresión y muchos problemas, mucha angustia. Las que llevamos mucho tiempo en esto lo podemos decir, ¿eh? Que hay momentos que traen muchísima angustia y también traen muchos ataques internos. Esto es una realidad. Bueno, también tenemos que intentar no angustiarnos y no pensar que podemos hacer la revolución en todos los ámbitos, que sabemos de todo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que a veces, bueno, hay que ceder en un colega, en una compañera, en otro, y, bueno, pues compartir espacios para habitarlos y para formar allí. Espero que por ahí vaya un poco la respuesta, si lo he entendido bien, ¿eh? Esther, y luego Armando. Gracias, Ili. Si me permites hablar. Iba un poco con esta idea y retomando también un poco de lo que estaba planteando Antumi, ¿no? Que tú planteabas qué se ha hecho o más bien cómo se ha hecho, ¿no? Poniendo el ejemplo de la educación, pero bueno, educación, cultura, ¿no? En un sentido amplio. A mí también me gustaría pensar que desde nuestras comunidades se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? O sea, creo que también hay que ser un poco justas, ¿no? Y de alguna forma flexibles en el sentido de no mirar atrás demasiado duramente, ¿no? Yo creo que nuestras ancestras han hecho lo que han podido en las condiciones en las que estaban ejerciendo esos derechos o no derechos. Dicho esto, eso no significa que tengamos que ser conformistas, ¿no? Y cuando yo antes hablaba también de imaginar nuevas formas y cuando decía miremos hacia atrás para ver qué cosas podemos imaginar, ¿no? Yo creo también que esto es un ejemplo de comunidades culturales en resistencia, ¿no? Y creo que también es importante, y ahí creo que sí que hay un pequeño o gran salto cualitativo, en el sentido de... Yo no voy a hablar de diversidad. A mí la diversidad es una cosa que me toca los pies, ¿vale? O sea, vamos a hablar de diferencia, ¿no? Como tal. Y vamos a ponerla sobre la mesa. Pero como lugar productivo también desde el que empezar a trabajar. Y a mí me emociona mucho, ¿no? Encontrarme con Pastora cada dos por tres, ¿no? Cada dos por tres, que hacía mucho que no nos veíamos, pero me refiero, ¿no? Este imaginar las resistencias desde las alianzas de toda una serie de comunidades, cuerpos, ¿no? Que se encuentran aquí, me parece mucho más productivo y me parece que eso, de alguna forma, sí es un pequeño gran salto con lo que hubo antes. Si bien es cierto que esto también se puede leer, y ahora mismo, como una especie de tutela, recordemos que esto es un evento del Ministerio, ¿no? Pero a mí me gustaría, porque ya nos conocemos todas, ¿no? También, o muchas de las que estamos aquí, nos conocemos, hemos trabajado juntas, ¿no? Nos estamos apoyando las unas en las otras, ¿no? Y esa alianza, no de arriba abajo, sino esa alianza, digamos, de tú a tú, ¿no? con las diferentes comunidades, con diferentes cuerpos, ¿no? que habitamos o no habitamos este lugar, puede ser una de esas formas de resistir, ¿no? Y es una de esas formas de resistencia. Armando, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quería decir algo. Estuve en Vitoria en la Universidad de Vitoria dando una formación a futuros profesores y empecé la formación diciendo que no había absolutamente nada de otra persona que me pueda decir que me pueda ofender. Nada. Porque todas esas batallas ya las he librado y las he ganado todas. Y yo decía, con respecto a la educación y a los futuros formadores, yo decía, claro, ellos me ponían el supuesto de que
¿cómo afrontar el conflicto de un insulto racista de un niño hacia otro? Y yo les decía, claro, es que está mal. Los que somos de mi generación sabemos de lo que hablamos, ¿no? Cuando tú corriges a un niño porque hace un insulto racista, corriges al blanco porque insulta al negro le conviertes en víctima. Y eso es un error. No somos víctimas. Y ese es el discurso que tenemos que cambiar. Tenemos que dejar el discurso victimista, porque ese discurso nos convierte en iguales. En el momento en que yo me pongo como víctima ante una persona, no me ve como un igual, me ve como una víctima. Y ese es un error. Y tenemos que empezar a trabajar desde ahí. Tenemos que cambiar nuestro discurso. ¿Nos queda tiempo para una pregunta más? Pregunta es una reflexión que Antumi me hizo ahora cuestionarme y romperme la cabeza en pedazos. ¿Qué es eso de ciudadano? ¿Cómo ha dicho ciudadano de humanidad? Ha dicho una palabra al final, de las cuatro palabras que dijo, dijo una exactamente que era algo de extranjero. ¿Cómo fue? Internacional. Persona con experiencia internacional. Antumi, ¿me puedes ampliar un poco más ese concepto? Porque eso me ha llegado al corazón. Sí, porque yo básicamente he estado en ciertos círculos hablando sobre quién soy. Me preguntan siempre de dónde tú vienes y qué haces aquí. Y es como una cuestión de identidad que se me ha perdido. Y ahora acabo de recuperarla y me doy cuenta. Claro, yo salí de donde soy, de mi tierra. Y estoy aquí y estoy adquiriendo experiencias de un nuevo mundo o los diferentes mundos donde me encuentro. Y creo que a partir de ahí me empiezo a construir mi propia identidad fuera de la que yo creía que era mi identidad. Y creo que cada ciudadano tiene que pensar de ese modo, como una persona que viene al mundo para adquirir experiencias, esté donde esté. Da igual. Era mi reflexión. Sí, bueno, por lo que me toca, ¿no? Sí. Sí, a mí me encanta. Yo me siento a veces como una especie de semidios jugando con las palabras, ¿no? Juego mucho con las palabras. Por ejemplo, últimamente ya no digo manteros ni no sé, no digo esto. Yo digo pequeños emprendedores. No sé, nombrar las cosas tienen mucha fuerza y revela muchas realidades que están ocultas. No solamente, yo entiendo que no solamente estás absorbiendo, recibiendo experiencias, sino que también estás aportando. También estás aportando, sin duda, todas estamos aportando aquí. Y eso va en la línea también de la desvictimización, ¿no? Es verdad que me parece que se me ha escapado la palabra, pero a mí tampoco me gusta, ¿eh? Tampoco me gusta. Yo, por ejemplo, en el diseño de la ley contra el racismo, que aprovecho para mencionarla porque es una herramienta de esas que digo desde dentro, ¿no? Que no es la panacea ni nos va a solucionar todos los problemas ni nada, pero bueno, es un avance y yo os invito a que la apoyemos. Estoy luchando también contra esa idea. Tenemos que considerar que hay una agresión. La agresión existe. Y la agresión hace daño, y tampoco podemos ocultar que la agresión hace daño y que nos afecta en muchos ámbitos de la vida. Pero es cierto que lo importante también no solamente es evitar la agresión, sino empoderar a la persona agredida. Y la consideración permanente de víctima, permanente, pues es un problema en ese sentido, ¿no? Entonces yo hablo más bien de personas agredidas o atacadas por el racismo más que víctimas del racismo. Es lo que estoy fomentando y lo que estoy diciendo. ¿Qué te parece afectada? También afectadas está bien, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que quizás agredidas o atacadas quizás le pone más en dimensión a la importancia del problema, ¿no? Pero sí, y estoy de acuerdo que no tenemos que estar siempre en eso, es horrible. Por ejemplo, yo soy padre de dos hijos y no queremos ver películas de esclavización, no nos interesa esto. Yo soy experto en la materia, ya lo he estudiado, lo he conocido, lo he sufrido, porque los historiadores a veces también lloramos, ¿eh? Entonces, bueno, todo eso yo lo he visto, lo he leído en la documentación, etcétera. Pero nosotros ahora, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos ver cuando encendemos la televisión? Queremos ver historias de empoderamiento afro, de personas que hicieron cosas importantes, porque yo sé que eso es formativo. Entonces, en la educación tenemos que hablar de la invasión colonial, tenemos que hablar de la destrucción de pueblos, tenemos que hablar de los epistemicidios, sí.
Tenemos que hablar de los logros, de las personas que hicieron cosas, de las personas que lucharon, de las alternativas de pensamiento, de que la esclavización no se acabó porque nos quisieron dar la libertad. También tenemos que hablar de todo eso, ¿no? Y eso es empoderante, entonces estoy de acuerdo. Además, el que es del mundo del audiovisual, cómo necesitamos esas películas, ¿eh? Cómo estamos necesitando esas películas de héroes, heroínas, no blancas, en espacios no blancos y en espacios blancos, no importa, Hollywood universos. Hollywood ya está empezando, efectivamente. Ahora está Viola Davis en una película sobre las Amazonas de Dahomey, por ejemplo, ¿no? Se está haciendo. Entonces, bueno, eso construye imaginarios y también nos ayuda a entrar en esa categoría de la que se nos ha excluido tantas veces, como es la categoría persona, ¿no? Humano, ¿no? De esa categoría que tanto se nos ha excluido. Ahí, bueno, quería dar la palabra, una última palabra, me dicen que, ahí, que queda, había levantado la mano. Por ahí. Ah, y aquí hay otro grupillo. Ella lleva mucho tiempo, perdón. Y tiene que ser cortito. ¿Cómo? Pero luego ¿cómo? Podemos ¿qué cortito? Charlar. Ahora yo quiero hablar. Luego charlamos. Yo voy a ser muy, muy escueta. Simplemente hablamos de la identidad, ¿no? Y de la identidad española. Yo soy blanca, ojos claros, yo soy española. Pero es que tenemos 8 siglos de imperio andalusí aquí, en mi sangre, en mí. Y me estoy diciendo española y me estoy poniendo más en el sitio de Isabel la Católica que en el de la princesa Mohaya, o, ¿me entiendes? Que se nos olvida que tenemos un montón de pasado racial en nuestra sangre española. aparte, además, por supuesto, de la gitana, ¿no? Pero es que, además, son siglos y siglos. Ya nada más que eso, no sé por qué no lo reconocemos. No eso tenemos que ir... Lo tienes que decir a los de Vox. Recordárselo. Era solo eso, ¿no? Que no nos olvidemos, o sea, estamos recordando la historia y, como ya decía, imaginaciones radicales pensando en nuestros ancestros, pues vámonos a los 8 siglos andalusíes y de convivencia con los judíos, ¿no? Ha habido mozárabes, ha habido conversos, ha habido, no sé, nuestra filosofía, nuestra música, nuestra arquitectura, nuestra medicina viene de ellos. No sé qué hacemos pensando en los reyes católicos. No sé si queréis. Dale, pastora. Complejo, ¿eh? Yo solo no voy a hacer mucha evolución. Yo que tú eres, ¿de dónde eres? ¿De aquí? Pues yo te invito a que te identifique como andaluza, más que como española, ¿no? Yo soy andaluza. Con todo lo que conlleva. Mestiza. Bueno, yo aprovecho que tengo el micro y quisiera hacer una reflexión, bueno, la tuya se queda ahí, ¿vale? Y en torno al debate que estábamos teniendo antes, que me pareció muy interesante las dos últimas intervenciones. Yo lo que intenté es algo muy osado, contando la historia del pueblo gitano, diciendo, es una historia muy dura, de persecución, a sangre y fuego, pero es una historia de resistencia, porque a pesar de existir todo un poder político-militar con pretensión durante 500 años de exterminar un pueblo... No lo consigue. O sea, existen hoy personas que, yo soy gitana, o mi madre es gitana, o mi abuela era gitana, existen hoy personas que son gitanas. Esto es una victoria. Lo que yo siempre soy muy osada, porque invito, sobre todo a quien está pensando en hacer otro mundo posible, a quien sueña con horizontes emancipadores, con la transformación social, con la justicia social, que qué nos tienen que enseñar la población gitana con sus estrategias culturales de resistencia en el colapso continuo durante siglos, ¿qué aporte hay para un proyecto emancipatorio, ¿no? Eso de descentralizar las miradas, ¿no? Yo sé que esto estoy desafiando a un imaginario antigitano en el Estado español ahí de raíz, ¿no? Pero bueno, la provocación, ¿no? Lo que yo intentaba era la provocación. Siempre hemos mirado a ese lado con paternalismo en el mejor de los casos o con asco en la mayoría de las veces, mirarlo como qué podemos aprender, qué epistemología, ¿no? Que es esta palabra. ¿Qué saberes hay ahí que aporten a un
proceso de transformación social. Pero la población gitana es la que yo conozco y cuento eso, pero eso hay todo un ejemplo, una academia, una sabiduría de luchas y de resistencia en todas las comunidades excluidas a lo largo de la historia y en la actualidad. He hecho lo mismo hablando de las trabajadoras migrantes del servicio doméstico y de las trabajadoras migrantes en el campo. ¿Qué estrategias de lucha están poniendo en marcha? ¿Qué forma de sindicalismo están organizando en la precariedad más absoluta para la conquista de derechos? Y le digo a los sindicatos, porque ahí tenéis toda una escuela de sindicalismo feminista y antirracista de la que tenéis que aprender, porque vuestras máquinas de guerra, que yo soy sindicalista, vuestras máquinas de guerra como sindicato están caducas, necesitan una renovación. Y no vayáis a leer ningún manual de cómo hacerlo. Mirad a las trabajadoras del servicio doméstico. Eso es un clac. O sea, de verdad, cuando le estás hablando a la gente diciendo que aquí hay toda una universidad de experiencia, más allá de los libros y en las academias, estamos, yo creo, no sé, tú me darás tu opinión, Armando, desmontando ese concepto de victimización, también poniéndole épica al cuento, porque es que si no, de verdad, nos vamos a morir del asco, ¿no? Pero es que es real, ¿no? Yo lo creo. Y sé cuánto desafía esto al imaginario imperante y al discurso hegemónico. Gracias. Muchas gracias. Nos hemos quedado en lo más interesante, pero me hacen señas ya de que cortemos. Así que, bueno, pues seguimos en el café o en el aperitivo, lo que sea. Muchas gracias.